Muy buenos días, Venezuela. Sean todas y todos bienvenidos al presente avance informativo. De inmediato establecemos contacto con nuestra compañera Verónica Chacón, quien tiene importante información desde el Ministerio de Petróleo y Minería. Te escuchamos, Verónica. Buenos días. Así es, María Alejandra, el día de hoy desde acá, desde el Salón Simón Bolívar de PDVSA, la campiña, el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, estará ofreciendo detalles del hecho que ocurrió hace un año, exactamente el 25 de agosto del año 2012, en la refinería de Amoya, en el estado Falcón. Escuchamos palabras del ministro Rafael Ramírez. Todos los compañeros de Occidente. En Oriente estamos comunicados con 50 localidades, Exploración y Producción, Maturín, PDVSA Gas en Anaco, Refinación en Puerto La Cruz, PDVSA Industrial, a todos los compañeros de Oriente. En La Faja tenemos comunicación con nuestras 15 localidades, San Tomé, Morichal, San Diego de Cabrutica. En el área de Barinas, Apure, saludo a los compañeros de Exploración y Producción. En Mérida, saludo a los compañeros del desarrollo tecnológico de nuestra empresa Guardián del Alba. En Falcón, un saludo especial a nuestros trabajadores de la heroica CRP, nuestro complejo de refinación Paraguaná, en su refinería de Amuay y Cardón. Estamos conectados con 24 localidades en el centro del país, la refinería El Palito, planta de distribución Yagua, Intebep, entre otros. Y a nivel internacional estamos comunicados, conectados con nuestras oficinas en toda Sudamérica y a nivel mundial. Por otra parte, estamos conectados por Venezolana de Televisión. Vamos a enviar un saludo revolucionario a todo nuestro pueblo. Quiero saludar de manera especial a los compañeros diputados Fernando Soto Rojas, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, al compañero diputado Cordero Lara, integrante de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, a los compañeros periodistas, Tania Díaz, que está aquí con nosotros, el compañero periodista Ernesto Villegas, que está aquí con nosotros, el compañero William Castillo, que está aquí con nosotros también. Igualmente quiero saludar a los compañeros viceministros y directores del Ministerio del Poder Popular para Petróleo y Minería que están aquí con nosotros. Al compañero doctor Bernard Mommer, nuestro gobernador en la OPEP, que está aquí con nosotros. A los compañeros de la Junta Directiva de Petróleos Venezuela, que están aquí con nosotros, todos en pleno. Quiero saludar a los presidentes y directores ejecutivos de nuestras distintas filiales, al compañero presidente de Pequivén, Saúl Ameliach, que lo tenemos aquí con nosotros, la presidenta de Intebep, Josefina Salazar, que está aquí con nosotros, el presidente de nuestra filial CITGO, Nelson Martínez, está aquí con nosotros, el presidente de nuestra filial PDVSA Gas, Antón Castillo, está aquí con nosotros. Saludar a los compañeros trabajadores integrantes de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleo, Gas y Similares, FUTEP, que está aquí con nosotros. Todos los compañeros de la FUTEP, representados por su presidente, el compañero Wilson Rangel,
ciudadanos representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio del Poder Popular para Petróleo y Minería, que están acá con nosotros. Saludar especialmente a los compañeros del Comité de Investigación del evento de Amuay, que están acá con nosotros. A los compañeros del Grupo Especialista de Materiales que participó en la investigación, compañeros de INTEVEP, que están aquí con nosotros. A los trabajadores petroleros, representantes que vinieron especialmente del Complejo de Refinación Paraguaná, Refinería El Palito, están acá con nosotros. A nuestros compañeros bomberos del Centro de Refinado Paraguaná, para el cual pido un aplauso, Ramón Cosi, Virgilio Figueroa, Hugo García, Eduardo Duflar, Jerónimo Castro, Luis Blanchard, Ronald Alvarado y Antonio Medina. Compañeros, mi reconocimiento eterno. Son los héroes de Amuay. Quiero saludar a los compañeros trabajadores de la Vanguardia Obrera Socialista, VOS, que está acá con nosotros. Saludar a los camaradas compatriotas de los Comités Patrióticos de Trabajadores Petroleros Restiados con Chávez. Trabajadoras, trabajadores de nuestra nueva PDVSA, compañeros trabajadores todos, compañeros invitados especiales, señores de los medios de comunicación que están aquí entre nosotros también, nuestro agradecimiento por estar acá. Señoras y señores, amigos todos, hoy vamos a hacer una presentación de los resultados del comité de investigación que se conformó para investigar y determinar las causas raíz del evento ocurrido en Amuay hace un poco más de un año. Yo me voy a ayudar con esta presentación. Espero que ustedes la puedan ver acá. Y tienen pantallas y se está transmitiendo por televisión. Y voy a ir a lo largo de ella mostrando elementos muy importantes, soportado con mucho detalle científico, como vamos a ver a continuación, respecto a la determinación de las causas raíces del evento que produjo esta terrible explosión en nuestro complejo refinador de Paraguaná, específicamente en nuestra refinería de Amuay, y que hemos demostrado, y lo vamos a exponer ahora, los elementos que nos llevan a la conclusión, sin duda alguna, de que fue una acción deliberada, fue una acción de sabotaje que produjo esta explosión con sus terribles consecuencias para nuestro pueblo y para nuestro país. Voy a ir avanzando en la presentación, tenemos una introducción, vamos a hablar del comité de investigación, el objetivo de la presentación, el evento con muchos detalles, la línea de tiempo, es decir, las acciones de respuesta, cómo sucedieron las cosas, el análisis del evento y las conclusiones del mismo. Lo primero es que vamos a ubicar a nuestra refinería Amuay. Aquí me voy a ir ayudando. La refinería Amuay, como todos sabemos, está en el estado Falcón, en nuestra península de Paraguaná, y está conformada tanto por el complejo Cardón como por Amuay. Las dos conforman el complejo refinado del CRP. Cuando llegamos
directamente a la refinería de Amuay, observamos acá lo complejo de nuestra refinería, lo extenso, lo grande de nuestra refinería, las áreas de procesos de la refinería, las áreas de almacenamiento de la refinería, sus áreas de despacho. Y además observamos, hacia acá hasta el norte, cómo todo el flanco sur de la refinería, bueno, por efectos del crecimiento poblacional en Punto Fijo, están prácticamente conectados con la población. Aquí está el bloque 23, que fue el sitio donde ocurrió el evento, el destacamento Glorioso 44, aquí, al lado del bloque 23, la empresa Puramín al sur del bloque 23, la autopista Alí Primera y los barrios San Rafael, La Pastora y Alí Primera. Esa es la ubicación para colocarnos en el sitio y después vamos a volver sobre esta ubicación. Acá tenemos ya un detalle del bloque 23, donde en este bloque hay varios elementos que resaltar. Están los tanques de almacenamiento, son tanques de gran capacidad, la mayoría de ellas cercano a los 300.000 barriles de capacidad de almacenamiento. Están los diques que contienen los tanques de acuerdo a especificación, las vías de comunicaciones y las esferas de almacenamiento de olefinas y otros gases, las bombas de las esferas, la casa, la sala, su estación eléctrica. Aquí está la llegada de gas a la refinería desde el occidente del país y nuevamente el destacamento 44 y las zonas aledañas al sur de la refinería. Si tenemos una vista justo desde el destacamento 44, esta fotografía es del destacamento 44, aquí se ven al fondo las áreas de proceso, se ven los tanques de almacenamiento, algunos de ellos son de domo, otros de techo flotante, de acuerdo a la característica de cada producto, y tenemos acá las esferas, que son un elemento que fue introducido en la refinería en el año 1986, y desde estas esferas se bombean productos hasta la refinería de Cardón. Cuando hablamos de las dimensiones del CRP de Amuay, nos encontramos que nuestro complejo refinador y Amuay es la refinería de mayor capacidad en Venezuela, junto a Cardón y Bajo Grande, constituyen el complejo refinador de Paraguaná. Es uno de los centros refinadores más grandes del mundo. Procesa crudos lubricantes, crudos pesados. Tiene en Amuay 2.103 trabajadores. Tiene 46 plantas de proceso con una capacidad de 635.000 barriles día. Tiene 96 tanques de almacenamiento con una capacidad de 19.530.000 barriles. Tiene 18 esferas con una capacidad de 400.000 barriles. Tiene reservorios para fuel de 23.300.000 barriles. Tiene 5 muelles. Es decir, es un gigante el que tenemos allá en el CRP. La refinería fue construida en 1950 por la que creó Le Petroleum Corporation y ha experimentado distintos proyectos de modificación a través de los años. Tal vez la más importante fue el proyecto de modificación del patrón de refinación de Amuay para incorporar plantas de conversión mediana y profunda. Este tipo de accidentes, cuando suceden en Petróleos Venezuela, cualquier accidente es investigado hasta sus últimas consecuencias, de acuerdo a la norma corporativa PDVSA SIS 08 y SIS 22. Aquí tenemos un vínculo que establece esta normativa. Esta normativa tiene una clasificación estadística y registro de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
Un evento clase A es cualquier evento, lesión de trabajo, escape, derrame, incendio, explosión o perturbación operacional que tenga al menos una de las siguientes consecuencias: una o más fatalidades ocurridas a personal propio y contratado, sus empresas mixtas en actividades relacionadas al trabajo, personas de empresas contratistas o servicios, personal propio y contratado, terceras personas, que tenga impacto desfavorable en áreas sensibles con afectación del uso actual o futuro del recurso, que tenga pérdidas económicas mayores a 5 millones de dólares. Todos estos elementos se causaron en la explosión de Amuay y por eso catalogamos esta explosión y este evento como un evento clase A. De acuerdo a nuestra normativa, que está soportada en toda la normativa internacional que existe al respecto, existe toda una metodología de investigación que es bien compleja. Una vez que se produce el evento, se hace toda la recolección de información, recolección, preservación de evidencias, entrevistas, fotos, videos, documentos, se determinan los hechos, construcción de la línea de tiempo, identificación de factores causales, planteamiento de hipótesis a través de tormentas de ideas, diagramas causa-efecto, análisis de cambio, análisis de barrera, validación de hipótesis, construcción de árboles lógicos, determinación de causas matrices, clasificación de causas raíz, árbol definido, formulación de acciones correctivas y preventivas, elaboración de informe, divulgación, control y seguimiento. Este es un proceso, bueno, que debe estar soportado en todos sus detalles y que en este caso ha durado un año exacto. Una vez ocurrido el incidente clase A, se notifica de inmediato todos los niveles, incluyendo la presencia de PDVSA, y este informe tiene la máxima atención a todos los niveles de dirección de la empresa, es decir, se revisa con sumo detalle y se expone a los distintos niveles operacionales para, bueno, evaluar todos sus efectos, todas sus causas, sus consecuencias, todo. Una vez concluido el evento, ocurrido el evento, en 24 horas se activa este comité y se involucran a la alta dirección de la industria petrolera, incluyendo a, bueno, todas las gerencias operacionales involucradas y los comités de seguridad y salud en el trabajo y representantes sindicales en el caso que lo ameriten. Se nombra un comité de investigación por parte del cargo de mayor nivel de la organización, es decir, la junta directiva. En el caso de Amuay, esta investigación ha sido una investigación, bueno, de todo el Estado venezolano. Es decir, además de Petróleos de Venezuela y de Intevep, nuestra empresa de desarrollo tecnológico, están involucrados el Ministerio Público y están involucrados el SEBIN, el CICPC, los cuales actuamos de conjunto. En paralelo a esta investigación, se está desarrollando en el Ministerio Público una investigación criminalística sobre este tema. El informe en cuestión tiene una estructura bien compleja. Es este informe que está aquí. Es un informe que contiene más de 140 páginas. Y el resto son todos los aportes técnicos y todos los soportes de lo que aquí se ha planteado. Y en este caso, se utilizó al INTEVEP para que hiciera todos los estudios técnicos, los estudios metalográficos, todos los estudios que tuvieron que ver con materiales, un informe que consta de 2 volúmenes, y ha trabajado en apoyo al Ministerio Público, haciendo la caracterización de todas las evidencias consignadas por el SEBIN en torno a lo
ocurrido en Amuay. Bien. Nuestra industria petrolera está regida por toda la normativa internacional en cuanto a sus estándares de seguridad, en nuestras normas COVENIN, en la ISMC, la IEC, la CPS, la API, la ISA, la NFPA, la International Standard Organization, la IEC, la ISO 9001-2000, la ISO 14001-2004 y la OSHA 18-2007. Es decir, todo lo que hacemos aquí en función de nuestra seguridad es lo que está vinculado estrictamente a la normativa internacional. Igualmente, se desarrollan en Petróleos de Venezuela constantemente los programas de inspección de seguridad industrial e higiene ocupacional, inspecciones gerenciales, inspecciones de seguridad industrial, higiene ocupacional, auditorías de los sistemas de permisos de trabajo, auditoría de sistemas de izamiento de carga, inspección en las salas de control y revisión de registros de desviaciones, auditoría de revisiones de arranque, prearranque, seguimiento e investigación de accidentes, toda actividad de riesgo en la planta, cuenta con cobertura de nuestros bomberos, un monitoreo claro de las atmósferas peligrosas en todos los espacios confinados, monitoreo de las comunidades para conocer la afectación de gases tóxicos y tomar acciones, seguimiento de condiciones inseguras mediante inspecciones a planta. Los miembros que integren el comité de investigación, es muy importante señalar su perfil. En el caso de la investigación desarrollada por Petróleos Venezuela, están compañeros trabajadores que tienen muchísima experiencia en el área. En el caso del compañero Ramón Arias, que lo coordina, 36 años de experiencia. Jesús Malpica, 26 años de experiencia. Y así todos los compañeros integrantes. Son un conjunto de más de 20 compañeros miembros del equipo de investigación y se contó con la consulta permanente a 16 especialistas en la industria petrolera en los campos de control de procesos, ingeniería, equipos rotativos, instrumentación, electricidad, equipos estáticos, evaluación de riesgos, ambiente, seguridad industrial y higiene ocupacional. Asimismo, se realizaron consultas a los fabricantes de los equipos de las bombas David Brown y del motor Westinghouse. Se llevaron a cabo más de 15 simulaciones de elementos finitos, 3 simulaciones de campo, 9 análisis de matemáticos y 179 pruebas y ensayos de laboratorio, entre ellos los trabajos realizados por los compañeros de PDVSA. La compañera de proceso que está en esta lista es delegada de prevención de la LOSIMAT, tal como establece nuestra ley. En el caso de INTEVEP, los trabajos fueron dirigidos por la compañera Yoviri Celia Rigual Sucre, ingeniero metalúrgico, doctora en ciencias de materiales, Universidad de Lille en Francia, tiene más de 30 años de experiencia, y el conjunto de compañeros, todos ingenieros metalúrgicos con maestrías, ingenieros de muchísima experiencia en el área metalúrgica, con más de 32 años de experiencia, fueron los que desarrollaron todos los ensayos metalográficos y todos los ensayos de microscopía que se hicieron a los materiales. Todas estas pruebas y todas estas simulaciones y todos estos ensayos forman parte, soporte del informe de investigación que aquí se está exponiendo. El objetivo de esta presentación es dar a conocer las causas raíz del evento mayor clase A que se inició el 24 de agosto del 2012 en el bloque 23 de la refinería de Amuay. Comenzamos a describir el evento. El día viernes 24 de agosto del 2012, a las 23:57 horas,
se inició un escape masivo de gas inflamable de olefinas proveniente del área del bloque 23 de la refinería de Amuay. Posteriormente, el gas se incendió generando una onda expansiva que causó fatalidades, lesionados, daños en infraestructura de terceros y en instalaciones de nuestra refinería. La relación de daños, bueno, 47 fatalidades, 135 lesionados, daños materiales en 11 tanques de Amuay, 8 esferas, 8 bombas, tuberías e instrumentación asociada y la subestación eléctrica del campo residencial, así como la devastación de todo nuestro heroico destacamento 44. Se afectó área comercial de La Pastora y San Rafael, oficinas e instalaciones industriales de Puramín, 3.400 viviendas afectadas en comunidades. El impacto operacional, parada de forma preventiva de unidades de procesos, suspensión de envío de productos por poliductos hacia Cardón y de actividades de descarga de 5 bucas en los muelles. Pérdidas económicas y costos asociados, 1.100 millones de dólares hasta ahora estimados. Impacto ambiental, emisiones de humo al ambiente, no hubo descargas de fluentes de refinerías a cuerpos de agua ni hacia la comunidad, afectación de flora silvestre por combustión de árboles y arbustos. El día que se desarrolla la fuga de olefina, y este es un dato muy importante, las condiciones de dirección prevaleciente del viento y su velocidad son las siguientes. En condiciones atmosféricas típicas, hay una humedad del 40%, y la velocidad del viento es de 26 a 30 kilómetros por hora. Y tiene una dirección del viento, un sentido predominante en noroeste, es decir, en esta dirección. En esta dirección, hacia el noroeste, hacia acá, hacia las áreas de proceso. Por eso es la localización en esa posición relativa de las áreas de proceso y de almacenamiento. El día del evento, las condiciones fueron completamente atípicas. Una alta humedad, 71%, una baja velocidad de apenas 0,14 a 0,5 kilómetros por hora, es decir, no 26 y 30, sino 0,5, 0,14 y 0,5. Y el sentido del viento estuvo al revés, estuvo en dirección sureste al momento de la fuga de gas. Es decir, que normalmente el viento tiene esta dirección. Y ese día, a esa hora, el viento estaba en dirección contraria, lo cual va a ser un factor determinante para estudiar y evaluar la nube de gas que se formó y las afectaciones al destacamento 44 y el área de Puramín. Ese es un dato muy importante. La nube de gas. Nosotros hicimos una simulación basada en un software internacional y evidencias de campo, el Canary, que es un software muy usado en este tipo de trabajos de evaluación de riesgo. La simulación que tenemos por las evidencias encontradas en el área y por la simulación que se hace con el mismo programa es que la nube de olefinas se extendió a toda esta área y se estaba desplazando o se desplazó hasta el área del destacamento 44 y aquí en el límite con la autopista. Este fue el comportamiento signado básicamente porque la dirección del viento estuvo en una dirección predominante hacia el sureste. Si hubiera estado al revés, si hubiera estado como normalmente es bastante probable que esto hubiera ido hacia las áreas de proceso. Este es un dato importante.
de la simulación y la concentración, la cantidad de olefinas que ahí se escaparon, a los primeros 10 segundos, la nube de olefinas alcanzó una altura de 7 metros. Está demostrado que fue, como vamos a ver más adelante, una fuga masiva de olefinas. No fue un elemento que comenzó a fallar y fugar gas en el tiempo, sino que se produjo una falla masiva que en los primeros 10 segundos ya tenía una altura de 7 metros. De hecho, nuestros operadores se paraban sobre los muros de contención de los tanques y ya no podían ver qué estaba pasando. La olefina es un hidrocarburo muy pesado, mucho más pesado que el oxígeno, y tiende a quedarse como una neblina en el piso. Ya tenía una altura de 7 metros apenas a 10 segundos. Ahora más adelante vamos a ver la simulación del comportamiento. Aquí hay unos datos de lo que es el programa Canary y las evidencias de campo. Esta es una aplicación diseñada por la empresa internacional Quest Consultant, que es una empresa muy prestigiosa, y que permite la simulación de eventos de incendio, de líquidos inflamables, combustible, incendios de gases, vapores inflamables, escapados de recipientes, tuberías, presurizados, explosión de nubes de gas o vapor inflamable, explosiones de vapores. Bueno, a través de modelos empíricos de cálculo predice, dentro de un margen de error razonable, el alcance de los efectos sobre personas y equipos de las consecuencias de eventos no deseados. Se aplican para realizar análisis cuantitativos de riesgo de las instalaciones industriales y corredores de tuberías a fin de determinar sus niveles de riesgo y ser comparado con los criterios de tolerancia. Bien, eso fue nuestro instrumento principal para estas simulaciones. Esta nube de olefinas concentrada y que tuvo ese comportamiento, después hay un análisis muy importante. Esa misma nube, en los primeros 10 minutos, ya tenía el siguiente comportamiento. Acá en rojo se muestra el área de mezcla no inflamable porque está saturado de olefinas, es decir, no hay oxígeno. No puede haber combustión porque no hay oxígeno, no hay ignición. Sin embargo, como veremos más adelante, esta nube impidió que nuestros vehículos avanzaran como ellos lo intentaron hacia el sitio origen del evento. Ahora lo vamos a ver en la línea de tiempo. Sencillamente, esto ya estaba súper saturado de olefinas por el gran volumen de descarga que se produjo. Esta zona, que se ve como anaranjada en pantalla, es el área donde ya hay una mezcla inflamable. Fíjense que a los 10 minutos ya la mezcla entre olefinas y oxígeno produjo una mezcla, una situación donde cualquier punto de ignición en este momento, a los 10 minutos, producía una explosión. Y el otro límite es la misma nube, pero todavía su mezcla no era inflamable. Por eso llegó aquí a áreas donde podrían haber puntos de ignición, pero no tenía suficiente oxígeno y olefinas en proporción para la explosión. Aquí la dirección del viento, como ya indiqué, ese día se estaba comportando hacia el sureste, se venía desplazando de esta manera. Aquí vamos a mostrar una imagen que no se ha mostrado nunca, que es la imagen de la explosión. Para nosotros son terribles estas imágenes, sin embargo forman parte de la investigación, de la planimetría y de todos los elementos que nos permitieron determinar la hora exacta de la ocurrencia y además el punto de ignición, su localización. Nuestra refinería cuenta con sistemas de cámaras que están ubicadas en su perímetro, con distintas localizaciones, pero que ellas están orientadas, por supuesto, a ver eventos que sucedan en los tanques, los techos de los tanques,
No es exactamente un sistema de cámaras para impedir o ver el acceso o no a la refinería. Sin embargo, esta disposición de estas cámaras en varios puntos nos permitieron hacer una triangulación. Esta es la misma cámara de día y esta es la misma cámara en la filmación que hizo el 25 de agosto del 2012 a la 1:07:32 de la madrugada. Es decir, se pudo filmar la explosión desde varios ángulos. Aquí vemos abajo cómo la cámara hace un recorrido y ese recorrido es el desplazamiento que estamos viendo. Ella se va desplazando para acá, parece que este es el punto de ignición, va recorriendo de día y de noche para comparar y aquí se observa la explosión. Y perdemos la cámara. Entonces ahí tenemos preciso la hora y vamos a triangular el sitio de la explosión. Esta que acabamos de ver es de esta cámara, del portón 5. Nuevamente, aquí está el bloque 23. Aquí es el destacamento 44, la Ali primera, el sur de la refinería. Lo vimos ahorita en relación a este tanque. Ahora lo vamos a ver desde el NEOA, que es nuestro edificio administrativo, que es donde estuvimos, desde ahí estábamos dando las informaciones a la prensa internacional. Bien, vamos a... Este es más impactante. Esa es la cámara, esta es su imagen. Fíjense la hora, 1:07. Ella se va desplazando hacia el destacamento 44. Y allí tenemos la explosión. Miren la magnitud de la explosión. Y eso fue lo que arrasó nuestro destacamento 44. Si vemos la imagen desde la cámara que está ubicada en Mercadeo Internacional, es desde otro ángulo, desde el norte, no se ve muy bien, está más lejos, hay más equipo. La cámara hace un paneo y bueno, no pudimos recoger mucho de esta cámara, pero registró desde otro ángulo la explosión. Ahí paró. Tenemos otra cámara desde el laboratorio. Se registra la explosión, sus tremendos efectos sobre nuestras instalaciones, sobre el destacamento 44. Bien, esa cruce de las cinco cámaras y toda la planimetría levantada con 6 CPC y el SEBIN nos permiten afirmar las coordenadas exactas del punto de ignición de la nube que ya aquí tenía concentración de inflamabilidad. Y bueno, esto es parte de las pruebas.
y se presume y está comprobado con los testigos que vienen en el sitio y la información de los sobrevivientes del destacamento que en el intento de evacuación del destacamento se produce una chispa en uno de los vehículos y explota. Bien. Esto que está acá es lo que se llama la línea de tiempo. ¿Qué fue lo que pasó desde el momento en que se produce el escape y cómo se vino actuando en respuesta a ello? Yo debo decir, como vamos a ver aquí, que fue una batalla, minuto a minuto, segundo a segundo, sobre un evento fuera de toda proporción, como fue esa fuga masiva a Olefinas. La voy a leer uno a uno porque es importante. A las 23:57, el supervisor de control de suministro recibe alarma en el panel del control por la fluctuación de flujo de Olefinas hacia Cardón. Es decir, contrariamente a lo que alguna gente afirma, todas nuestras refinerías están altamente automatizadas. Y las operaciones tienen paneles de control y tienen operadores que están de guardia todos los días, a todas las horas, pase lo que pase. Ellos reciben en su pantalla a las 23:57 una alarma del panel. Normalmente, el supervisor de control de suministro recibe la alarma del panel y la valida. Eso sucedió a las 23:58, un minuto después. Hace una validación, y bueno, ya llegamos a las 12, y justo a las 12 de la noche, han pasado 3 minutos desde que se detecta que hay una fuga. En 3 minutos, el supervisor de control de Cardón detecta, según tendencia PHD, que el flujo de olefinas en Amuay comienza a bajar. Es decir, se está confirmando por 2 vías distintas que hay un problema. A los 3 minutos. A las 2:01, el supervisor de control de suministro informa a su supervisor y al supervisor de patio. Le informa lo que está sucediendo. A las 00:03, es decir, al haber transcurrido 6 minutos, el supervisor de control de suministro avisa al supervisor de patio para verificar bomba olefinas. La 2601. El sistema Olefinas tiene 2 bombas, la 1601 y la 2601. Están 2 bombas porque uno es respaldo de la otra. La 1601 estaba, como sucede normalmente, de acuerdo a nuestro plan de mantenimiento predictivo, estaba en mantenimiento. Es decir, estaba la 1601 en reparación y la que estaba operando era la 2601. Por eso es que nuestros supervisores van directamente a la 2601, envían a 2 operadores al sitio, área de las esferas del bloque 23, a confirmar y a verificar qué cosa pasa de acuerdo a la señal y las alarmas que está dando el monitor. El jefe de proceso va al sitio por la avenida acá, frente a la compañía de hidrógeno de Paraguay, o sea, se desplaza al sitio. A las 00:08, el supervisor de control de suministro recibe alarma en panel por control de descenso inesperado de nivel en la esfera 209. Es decir, hay una alarma que dice que la fuga es masiva. Llama al inspector de guardia de protección y control de pérdidas, nuestro organismo de seguridad interna, para informarle de la condición en el área del bloque 23. Es decir, aquí está operando ya todo el procedimiento establecido para este tipo de situaciones. Procedimiento que está escrito, que está validado y que forma parte de la filosofía de trabajo seguro en nuestra refinería, en toda nuestra refinería. En particular esta que tiene más de 52 años. A los 10 minutos, o sea, al 00:10, el operador de suministro reporta nube de gas en bloque 23
y asistente del jefe de procesos, informa el jefe de procesos presencia de una nube de gas desde los tanques TK 175 y 176 ubicados al oeste del bloque 21. A los 10 minutos ya la nube de gas era de proporciones enormes. Lo vamos a demostrar ahora. A los 10 minutos, a pesar de que nuestros muchachos actuaron y nuestros operadores actuaron de la manera que indica el procedimiento y como podemos ver en la línea de tiempo, esta línea de tiempo se construye con la grabación de las llamadas, con los registros, con las declaraciones. Todas estas personas, todos estos operadores, todos los superiores han sido durante todo este año, bueno, interrogados desde el mismo día. Me acuerdo que el día que estábamos nosotros, todavía en la sala de control, no habíamos extinguido los tanques, ya el Ministerio Público estaba recogiendo todas estas declaraciones, todos los soportes de esto que nos ha permitido reconstruir el árbol. A las 00:11, el supervisor de guardia de los bomberos es informado sobre la fuga en el bloque 23 para que se dirija el sitio de apoyo al grupo operacional. El tablerista le informa a los bomberos de la situación que se está presentando a los 11 minutos, todavía vamos en esta línea de tiempo, y se dirige al sitio en apoyo al grupo operacional. A las 00:14, el supervisor de guardia de bomberos llega al sitio, constata la presencia de una densa nube de gas de gran magnitud. A las 00:16, el supervisor de control de suministro ejecuta comando de parada de la bomba de olefinas Amuaje, un comando remoto. A las 00:25, el operador de PCP del edificio sede de Amuaje, el NEOVE, llama tres veces al destacamento número 44. Comienza a llamar porque ya está activado todo un mecanismo de bloqueo y de llamadas y de información. A las 00:26, el jefe de proceso sale de la refinería hacia el portón sur del este del bloque 23. Y ya vamos a explicar por qué él hace eso. Ahorita sobre el mapa. Cuando la nube se concentra de tal manera, ellos no pueden accesar por uno de los lados, el lado noroeste de la esfera, y tratan de ir por la puerta sur, que es el portón número 5. A 00:27, el jefe de proceso solicita a PCP habilitar la puerta número 5, que normalmente está trancada, para salida de personal y entrada de camiones bomberos al bloque 23. A las 00:30, efectivo de la Guardia Nacional de Puerta 1 envía mensaje a su superior inmediato, ubicado en el destacamento 44, informándole sobre la fuga de gas. Una nota importante, el comandante de la compañía declara a Venezolana Televisión el 18-9 que fue avisado por PDVSA sobre la fuga a las 12:30 y que ordenó la activación del timbre de reacción y el desalojo del destacamento por el portón del estadio. Es decir, se verifica en qué momento pudimos contactar, aunque se estaba llamando, desde la 00:25 se pudo contactar a nuestro destacamento de la Guardia Nacional. A la 00:32, el operador PCP Secón Cardón, Comando Central del CRP, llama a la empresa Puramín, que es la empresa que está al sur del bloque 23. A la Guardia Nacional intenta comunicarse varias veces durante 15 minutos aproximadamente sin éxito. A la 00:33, operador de PCP y Guardia Nacional bloquean paso de vehículos hacia la intercomunal Avenida Bolívar. Veamos ese bloqueo. Ya a esa hora se había activado, además de todas las llamadas y toda la ubicación de nuestros operadores, de nuestros bomberos, se había bloqueado esta vía de acceso, se había bloqueado esta vía de acceso, se hizo un bloqueo inicial aquí, pero cuando vimos que avanzaba la nube, se bloqueó aquí atrás también, se hizo este bloqueo posterior, se hizo este bloqueo acá,
Es decir, de acuerdo al procedimiento establecido, se aisló el área y esto impidió más afectaciones, porque bueno, sencillamente se comenzó a desalojar todas estas áreas e impedir el paso de vehículos. Acuérdense también que aquí ya era un peligro inminente que cualquier punto de ignición iba a producir una explosión. A esta altura, ya nuestros operadores, nuestros bomberos y todos los trabajadores del CRP que están involucrados saben que hay una situación excepcional y están actuando en correspondencia. Saben que es una situación fuera de lo esperado, que es una cuestión de una fuga. Es una gran nube de gas muy densa y de mucha altura que ya se había en 10 minutos extendido de la manera que vimos anteriormente. A las 0036, tablerista de bombeo envía 2 camiones de bomberos y una ambulancia al sitio del bloque 23. A las 0044, efectivo la Guardia Nacional del Puerto 1 recibe llamada de su superior inmediato. Por iniciativa propia le recomienda desalojar el comando. A las 0049, tablerista de bomberos activa alarma vía mensaje de texto a bomberos profesionales y voluntarios. Este es un mecanismo que se usa en muchas refinerías, en muchas instalaciones, que automáticamente se activa una alarma a todos los involucrados informando que hay una situación de potencial peligro en la refinería y, bueno, que hay que activar todos los mecanismos de contingencia, más allá de lo que ya se había activado. A las 0052, el operador de patio y bomberos se coloca en el equipo de aire autocontenido a fin de entrar al bloque 23 y bloquear las válvulas de fondo de las esferas del portón número 5. El jefe de proceso retorna a la parte norte del bloque número 23 porque no pudo entrar. El jefe de proceso y bomberos a la 0106 se pone en el equipo de aire autocontenido a fin de entrar al bloque 23 y cerrar las válvulas de fondo de las esferas desde el tanque 164 al norte del bloque 23. Vamos a ver qué es un equipo de aire autocontenido. Es este equipo. Lo que quiere decir es que nuestros bomberos, nuestros muchachos, ante la imposibilidad de entrar por lo denso de la nube, entrarle por el norte no pudieron, por el sur tampoco. Los vehículos se apagaron porque se ahogaron, no había, ya la concentración de delfinas no permitía que funcionara. Ellos deciden irrumpir ellos mismos. Por eso es que yo catalogo a nuestros trabajadores del CRP como unos héroes. Ellos lo tiene. Muéstrame acá, por favor, uno de los bomberos nuestros. Equipo autocontenido. Nosotros tenemos todo el equipamiento para este tipo de evento. Y nuestros bomberos están entrenados para ello. Y tienen un alto profesionalismo. Lo que estaban haciendo nuestros muchachos en ese momento ya crítico es que deciden, arriesgando su propia vida, en ir a tratar de bloquear las válvulas en el fondo de la esfera. Y se ponen ese equipo y se meten al infierno. Se meten a la nube de olefinas. Por eso, frente a todo lo que se ha dicho en contra de nuestros trabajadores, de sus pericias operacionales, de su determinación, de su voluntad y su compromiso con el pueblo. Yo quería que nuestro pueblo supiera exactamente.
Gracias. Gracias. Nuestros muchachos entran al sitio. El supervisor con los bomberos no puede acceder porque cuando ya está accediendo ocurre la explosión. Sin embargo, dos compañeros nuestros, René Eduardo Jiménez y el otro compañero bombero, Rafael Navarro, entran. Y ahí es donde fallece uno de nuestros trabajadores, porque entraron ya en el último intento. Según lo que siempre ha sido nuestra filosofía y la filosofía de nuestros trabajadores, asumir todos los riesgos para proteger la integridad de nuestras instalaciones y nuestros trabajadores, nuestros bomberos entran directamente al sitio. Lo hacen con mucho profesionalismo. Inmediatamente a las 0107, tal como lo confirman las fotos y tal como confirmamos con Fumbisis, que determinó el sismo que produjo la explosión de esta magnitud, a la 0107 se produce la explosión y muere nuestro operador de patio, muere durante la explosión y sobrevive nuestro bombero Rafael, quien afortunadamente en estos días pudimos darle un reconocimiento allá en Amuay por su heroísmo. La explosión sucede a esta hora. A la 0108, la sala de control de suministro observa la pérdida de señales del panel del control de bloque 23, por supuesto producto de la explosión. El 2508, los gerentes superintendentes y supervisores de refinería que no se encontraban de guardia ese día acudieron y conformaron el centro de control operacional principal, el cual corresponde a la alarma de tercer nivel o tercera alarma, tal como lo establece y está escrito en el plan de emergencia y contingencia del CRP. Desde este centro de control se establecieron acciones en soporte y consecución de recursos adicionales para la extinción del fuego. Quiero resaltar esto, el plan de emergencia y contingencia del CRP. Se ha querido decir que aquí no tenemos ni plan de contingencia, ni tenemos ningún mecanismo ni metodología para atender estos eventos. Estamos demostrando segundo a segundo, minuto a minuto, cómo actuó nuestros trabajadores en apego estricto a esta metodología y estos planes de prevención de emergencia y contingencia. El mismo 2508 se inició de inmediato la atención a las víctimas. Esa misma madrugada a las 3:45, lo que nos tomó el tiempo de movernos de Caracas a Amuay, arribamos al sitio, bueno, mi persona, el compañero Asdrúbal Chávez, el compañero Jesús Luongo, que estaba en Caracas operándose de cataratas ese día, y por eso ustedes los ven con los lentes oscuros en las distintas imágenes que hay. Bueno, nos concentramos y nos movilizamos. La gobernadora, el entonces vicepresidente Elías Agua, llegó en la mañana junto al conjunto de ministros, incluyendo el viceministro de Prevención y Seguridad. Es decir, se movilizó todo el Estado. El día 26, todo esto mientras se combatía el incendio, arribó el área de emergencias al comandante supremo Hugo Chávez. Arribó el comandante en una acción sin precedente. No hay reporte en la historia ni de nuestro país, ni de ningún país, de un presidente que haya asumido de esa manera esta situación, que por supuesto conmocionó a nuestro país y en un ambiente político que estaba asignado por la contienda electoral y la permanente acción del enemigo sobre nuestro país. Ellos hablaban del efecto Atocha de Madrid, del efecto Madrid, y hablaban todos sus expertos y analistas de que algo como esto es lo que ellos necesitaban para derrocar a Chávez.
La sorpresa fue que el comandante Chávez se apareció allá directamente, como se vieron en las imágenes, en el sitio del fuego, a alentar a nuestros compañeros, a, bueno, supervisar las operaciones y estar presentes. Lo hizo en compañía de nuestro entonces canciller, el hoy presidente compañero Nicolás Maduro, quien estuvo siempre con nosotros en esos momentos. Luego el comandante Chávez recorrió las comunidades, el área industrial, hizo contactos, explicó. Se nombra de inmediato un comité de investigación del accidente y se ordena una investigación del Ministerio Público. El 28/8/2012, lo recuerdo claramente, a las 7 de la mañana se extinguió el tanque 204 y ya estábamos juntos con todos los bomberos y a partir de allí comenzó la etapa de reconstrucción y de investigación del evento. Esto es detalle a detalle lo que se conoce como la línea del tiempo. Y esto es detalle a detalle lo que hicieron nuestros trabajadores. Esto está soportado y demuestra un altísimo nivel de profesionalismo, el funcionamiento y la activación de nuestros planes de prevención y contingencia y los recursos importantes que se desplegaron para controlar esta situación absolutamente anormal y que ahora vamos a demostrar su causa raíz. Esto fue lo que nosotros encontramos cuando llegamos allí. Noten que todo estaba bajo fuego. Los tanques, que las válvulas de seguridad de las esferas, estas esferas estaban llenas de productos y estas válvulas de seguridad actuaron. La válvula de seguridad se dispara justamente para tener un alivio y que no suba la presión. A nosotros nos llamó mucho la atención que la extrema derecha declaraba, antes que lo hiciéramos nosotros, que estas esferas iban a volar, lo cual hubiese sido una situación mucho más catastrófica. Sin embargo, todos nuestros sistemas funcionaron y durante todo el evento estuvieron operando los sistemas de rocío, enfriamiento, la acción directa de nuestros bomberos y utilizando nuestra tecnología podíamos medir exactamente la temperatura en las paredes de las esferas y por eso estábamos en posibilidad de informarle a nuestro país que eso no iba a suceder. Lo que decían los voceros de la derecha no iba a suceder porque nosotros estábamos ya en sitio operando. Sin embargo, este era el ambiente que nos encontramos allí, tremendo, inolvidable. Era un incendio fuera de control, por supuesto. Esta gran fuga que está aquí es de la estación de válvulas que le comento que trae el gas de Occidente y era una fuente poderosa de ignición y al fondo se ve todos los tanques de 300.000 barriles quemándose. Ya esto es amaneciendo. Fíjense que los tanques, y bueno, y todo esto está soportado, tienen el comportamiento esperado. Primero, actuaron los diques de contención y los tanques mantuvieron su integridad mecánica y se fueron consumiendo como se diseña que se consuman, es decir, hacia adentro. Nótese que ellos van doblándose hacia adentro. Ningún tanque colapsó, ni ningún tanque se rompió y se derramó, o ningún dique se fue y se expandió, como sucedió en los lamentables sucesos de Tacoa. No, aquí actuó, además de nuestros cuerpos bomberiles que actuaron de inmediato, actuó toda la condición de diseño de estos tanques, actuaron como estaba previsto. Y como nosotros nos ocupamos para que eso suceda, con todo nuestro plan de mantenimiento para que esto se comporte ante un evento como este de la manera esperada. Nuestra preocupación era ver que esto estuviera ocurriendo como se estaba previsto y que los compañeros bomberos, como vamos a ver adelante, hicieron un tremendo trabajo. Aquí está el fuego, esta era la columna. Por supuesto, refleja la situación porque son incendios de tanques de 300.000 barriles, 350.000 barriles.
pero estas eran las densas columnas de humo que se veían en ese momento, y todo esto fue la devastación de la explosión. Estaba el presidente Chávez, el presidente Nicolás Maduro, el embajador Hernán Sánchez Otero, en operación. Aquí está hablando con las comunidades, al fondo el fuego y el trabajo de nuestros bomberos, pero de inmediato la atención a todas nuestras comunidades como prioridad número uno para nosotros siempre en este tipo de situaciones. Aquí sigue el incendio, el presidente adentro. Adentro se ven las esferas, estábamos muy cerca, apenas separados por un bloque del sitio donde se estaban produciendo esas explosiones. Por supuesto, todas las recomendaciones de seguridad indicaban que el presidente Chávez no debería estar allí. Pero bueno, él estaba allí, asumiendo, como siempre asume la Revolución Bolivariana, y él en particular, todas las situaciones que nos toca confrontar. Aquí están nuestros bomberos con todo su equipamiento. Tuvimos más de 200 obreros trabajando, tantos propios del CRP como de nuestras áreas, del Tablazo, de Pequivén, del Palito, de Puerto La Cruz, con todos nuestros equipos, con todos nuestros recursos. Estos tanques, como ustedes saben, se trabajan de dos maneras. Uno, enfriando las paredes de los tanques para prevenir su colapso, cosa que fue efectivo, jamás sucedió, y otro extinguiendo con espuma al techo de los tanques. Aunque los tanques todos tenían sus cámaras de espuma, bueno, sin embargo, la explosión en algunos casos voló los techos flotantes de los tanques y por eso se incendiaron. Entonces hubo que recurrir a echar espuma directamente a nuestros tanques y atender esa situación. Fue un trabajo interminable. Fue extraordinario. Están todos los registros de eso y está nuestro agradecimiento permanente a nuestros bomberos. Bien. Hasta allí, ¿cómo se desarrolló el evento y cómo se actuó? Y con todos los recursos y todo el conocimiento, se pudo extinguir el día 28 en la mañana. Cosa curiosa, en esos mismos momentos se estaba produciendo un incendio en una refinería en Puerto Rico que se extinguió, se consumió completamente. No tuvieron manera de controlar esos incendios. Nuestros muchachos aquí lo extinguieron el día 28 a las 7 de la mañana. Pero ahora vamos a la causa raíz. ¿Qué ocasionó toda esta situación catastrófica? Esta lámina que está aquí es exactamente lo que vio el panelista en su panel de control. Está allí y forma parte de las pruebas y las evidencias de la investigación. Esta sala es la sala de control, la que comienza a monitorear a las 23:57 lo que estaba pasando. Y esta es la foto de lo que él vio, además de, está aquí, y esta es la foto, además del registro de todas las señales y todas las alarmas. Es decir, que lo que estoy afirmando aquí está soportada por todas las evidencias que recogió el SEBIN, el CICPC, y que forman parte de la investigación. Volvamos entonces, ¿qué vio el panelista? Porque eso nos va a permitir demostrar algunos elementos que nos llevan a la conclusión del sabotaje. Aquí tenemos varias líneas. Esta línea verde que está acá, que se observa aquí, esta línea verde es la línea del flujo de olefinas a Cardón, con un flujo de 3.000 barriles día, es el caudal que estaba pasando aquí. Dense cuenta que a la hora que él reporta
la caída es porque él recibe una alarma de que algo está pasando aquí. Y el operador, el supervisor, el panelista confirman. Y lo que se produce realmente es que cae el flujo masivamente a cero. Ese es un dato importante. Esta línea que está de este color habla de cuánta olefina había en la esfera 209, el inventario. Y inmediatamente que esta caída se produce, comienza a caer el inventario de olefinas, es decir, comienza a salir las olefinas. Las olefinas, está calculado que en 68, en el tiempo de la caída, en 68 minutos, se vertieron 70, en el equivalente a 75 mil barriles día. Sí, se fueron a la atmósfera en el instante hasta que ocurre la explosión, 3.500 barriles de olefinas. Es una cantidad inmensa. Es muy grande. Y este es un tema importante porque el día inmediato del evento, algunos medios de comunicación ya decían que fue una fuga que se estaba produciendo hacía días. Es falso. Es falso. Cuando la brisa de la refinería, y lo saben los muchachos, está en dirección contraria, lo que se percibe en el ambiente es el olor de gases NOx, que son productos de la combustión en los mechurrios, que esa combustión, ese olor, invierte su sentido. En condiciones normales, ese olor da hacia la bahía, que es como está diseñado, está hacia el noroeste. La única fuga se produce de manera masiva en el momento que se detecten estas cosas. Por otra parte, nuestras áreas operacionales y estos bloques de almacenamiento constantemente tienen un operador y un supervisor que está haciendo su recorrido y que todas las horas del día trabaja para eso, en eso. No hay manera de que eso suceda sin que nadie lo detecte, ni visualmente o por estar allí, ni que no lo detecten nuestros equipos. Nuestros equipos detectaron la fuga masiva, que es la que está reportada en la línea de tiempo. Esto también indica que ese volumen de fuga de 3.500 barriles de olefinas fue ocasionado. La causa raíz tiene que haber sido una fuga muy grande, de un diámetro muy grande, como vamos a ver ahora. No era la fuga de un elemento menor, no fue que fugó una empacadura, que fugó un sello, ya lo vamos a demostrar. Fue una abertura muy grande que produjo esta caída tan abrupta y esa fuga tan grande hacia el ambiente. Esta otra línea roja refleja el flujo de finas a Muay de otra esfera, de la TK-208, y cuando inmediatamente que ocurre la explosión y en medio del fuego cae este flujo, es porque ya nuestros operadores en medio del fuego llegaron a la base de las esferas, en medio de ese infierno, y cerraron las válvulas. Por eso es que ellos pudieron garantizar la integridad y que no se extinguiera el incendio, porque no fue que siguió sin control fluyendo olefinas u otros gases líquidos y siguió expandiéndose eso por las refinerías. No, en este momento los muchachos nuestros ya estaban debajo de las esferas cerrando las válvulas y bloqueando cualquier fuente de alimentación al fuego. Bien, tengo tres hipervínculos que nos van a ayudar a entender ese suceso. Con el volumen se hace una simulación utilizando atrás el programa del Canary. De bueno, ¿cuáles eran las condiciones de la fuga? Sabemos este dato, estos datos, todos estos datos están bien. Los tiempos de fuga estimados hasta 10 minutos. La condición del ambiente, 0,14 metros sobre segundo, que como le expliqué, era una condición absolutamente anormal.
la humedad relativa 71, y se arroja este resultado. El diámetro que produce la fuga tiene que ser de al menos 2,9 pulgadas. Eso es mucho. Para que sea cualquier falla la que están en las estadísticas o la que están en las ocurrencias de evento. Este es un dato que arroja la simulación que después vamos a comprobar. Esto determinamos que la fuga fue acá, determinamos que estas bombas fueron las que fugaron y 600 metros hasta el punto de ignición. Cuando yo quería explicar cómo abordaron nuestros trabajadores y operadores el acceso al sitio de la fuga, de acuerdo a nuestra normativa, el jefe de bomberos, el de operación, el supervisor, se concentran acá. Y ellos aquí se reunieron. La nube ya estaba, en 10 minutos ya había copado todo esto. Ellos estaban aquí ya e intentan entrar por esta vía y no pueden acceder. Por eso es que nuestro supervisor de operaciones da la vuelta, sale de la refinería y intenta entrar por el portón número 5. Para ver si podía llegar por este lado sur al sitio de las esferas. Y nuestro operador que fallece hace esa misma ruta. Da la vuelta por fuera, ya por aquí no se podía transitar, los vehículos no podían transitar. De hecho hay una sobreviviente que está en un carro que lo abandona aquí, porque los carros se apagan. Lo abandona y sale del vehículo. Nuestro compañero fallecido, René Eduardo, viene por acá, entra aquí y cuando están en esta área sucede la explosión. Cuando explota la refinería, nuestros supervisores sobreviven porque este tanque los protege de la explosión. O sea que aproximarse a esta área, estando conscientes como se estaba de la situación de riesgo que había, con esos equipos autocontenidos, un acto de heroísmo para tratar de incidir sobre la fuga. No había nada que hacer con la fuga. La fuga fue masiva, en 10 segundos ya tenía una altura de 7 metros y en 10 minutos ya estaba en un sitio con una mezcla para ignición, en solo 10 minutos. Esto es en el escenario del punto de fuga. Vean esta simulación, nos parece de lo más importante mostrarla. Esta es una vista aérea, de planta se llama. Desde el punto de ignición, cómo fue comportándose el volumen de fuga de acuerdo a la simulación del programa. A los 10 segundos, él ya está exactamente... en esta localización, partiendo del punto de fuga, a los 10 segundos ya está aquí, con una altura de 7 metros. Límite inferior de inflamabilidad, el límite superior de inflamabilidad y el límite inferior de inflamabilidad. O sea, el incendio, aquí ya podía producirse cualquier explosión. Eso es en 10 segundos. Aquí está la altura, a los 10 segundos. Aquí a los 30 segundos. Aquí al minuto. Fíjense cómo el volumen de la fuga es muy alto. No es cualquier fuga. No fugó uno de los elementos tradicionales, fue una fuga grande. A los tres minutos, ya estamos en esta área con posibilidades de explosión y se va desplazando hacia acá. Cuatro minutos, cinco minutos, seis minutos,
7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, a los 10 minutos, que es hasta donde puede simular este programa, ya nos damos cuenta que confirmamos, tenemos la lectura que dan los equipos, pero confirmamos que fue una fuga masiva que se produjo ya en 10 minutos, estaba en esta ubicación y, como demostró la planimetría y las fotos, se produce la explosión cuando nuestros queridos guardias y personas que están en el destacamento 44 intentan salir. Y ya tratando de prender los carros, se produce la explosión. Esto sucedió, esta nube llegó hasta aquí en ese momento. Luego de este punto, lo que hace la concentración de lefinas es densificarse. Pero como no hay velocidad de viento, no se dispersa. Ella está allí, sigue fugando hasta que se produce la explosión y está allí concentrándose, llenando todos estos espacios y desplazando el oxígeno de estas partes y creando la mezcla inflamable en esta parte que está en azul. Volvemos a esta lámina entonces. Vamos a ver otro elemento que es muy importante. No queda duda alguna, y todo lo confirma, que fue una fuga masiva y que se produjo en una abertura de al menos 2,9 pulgadas, que en apenas 10 segundos ya era de más de 7 metros y en 10 minutos ya estaba en la condición de riesgo de explosión, que era muy densa y que fue producto de algo, una causa raíz distinta a las tradicionales. Cuando digo tradicionales es que los equipos rotativos pueden fallar por el sello, pueden fallar por la empacadura, pueden fallar por cualquier otro elemento que tenga problemas, pero jamás tiene estas dimensiones ni este volumen. Algo muy grande pasó allí. Entonces vamos a comenzar a descartar qué cosas podrían ser. Tenemos este otro hipervínculo aquí que nos lleva a ver cómo es el diagrama de operación del elemento que falla. Esta es la bomba 209. Y bueno, estoy dando todos estos detalles porque esta investigación es así, detallada, con todos los soportes. A nosotros nos han preguntado por qué tardamos un año, porque nosotros no seríamos tan irresponsables de emitir un juicio si no tuviéramos todos los elementos que demuestran lo que estamos diciendo. Entonces, ya hemos determinado que la fuga se produjo aquí, que la bomba que estaba operando era la 2601, eso lo sabemos por nuestros registros de mantenimiento, esta estaba en mantenimiento, entraba en operación el lunes, ese día lunes. Esta había sido sometida a un mantenimiento hace 2 días. Esta bomba tiene varios elementos. La línea de succión, la línea de succión de esta esfera que era la que estaba operando, estas válvulas estaban cerradas. La línea de succión, la línea de descarga, un lazo o bypass que se hace para que cuando no se transporte todo el flujo acá se desvía hacia las esferas para su almacenamiento y la salida hacia la planta de Amuay y Cardón. Bien, vamos a tratar de ver cómo fue el comportamiento de estos elementos asociados al equipo que falló. Ya sabemos que fue aquí y es lo que estábamos demostrando ahora. No fue en ningún otro sitio. Fue aquí, en este equipo, en esta bomba, la 2601. Veamos. Esta es la línea de succión de la bomba.
Quiero demostrar, de señalar algo. Esto que se ve aquí es carbonato de hierro, porque el incendio en el CRP se extingue con agua salada. La fuente inagotable de agua que tenemos ahí es el agua de mar. Por eso todos los sistemas de tuberías del CRP y muchos sistemas de agua son cementadas en su interior por el tema de la corrosión. Entonces, todo el agua que se usó para la extinción del incendio es agua salada, que con las altas temperaturas que ahí se registraron, produce, da esta visión de corrosión. Pero lo importante aquí es que esta abertura que está aquí es lo que llaman los especialistas la típica abertura de boca de pescado o boca de sapo, le dicen también. ¿Qué se produce cuando, ante una situación de fuego externo y habiendo hidrocarburos en la línea, el calor, por supuesto, en algún momento debilita la tubería y el hidrocarburo a alta temperatura produce una fuga, una explosión, un comportamiento como este? Este comportamiento nos permite demostrar que por aquí no fue la fuga. Esto pasó durante el incendio. Aquí no fue que falló. Bien, eso nos permite descartar la tubería de succión. La tubería de descarga tuvo el mismo comportamiento. Esta es la Fíjense que todas estas marcas que están acá, es las marcas que hace el SEBIN y CICPC, porque todas estas son muestras. Fíjense cómo quedó todo el sector. Bueno, si hubiera sometido un bombardeo, ustedes vieron la magnitud de la explosión. Y esta bomba es la 1601. Es muy importante este dato, porque nosotros vamos a demostrar cómo fue saboteada la 2601. La 1601 se mantuvo y tenemos esta abertura otra vez, tal vez no se aprecia muy bien en esta foto, pero es otra abertura, boca de pescado, boca de sapo, que es producto de las condiciones de temperatura que está sometido a la tubería, producto del fuego, es decir, se produce después del fuego.